Hola mis crocheteras, feliz lunes, iniciamos una semanita más acá en el canal de manualidades La Manita Feliz. Con estos tejidos o estos eh, trabajos a crochet o ganchillo que les estamos preparando todos los días lunes. Ya saben que hoy grabamos también los sábados, lunes, miércoles, viernes y sábado. Tendrán ahí videos nuevos en el canal para que tengan mucho material para poder tejerlo. Vean, esta diadema está tejida con lo que es el punto abanico acá arriba y acá en cuadrito. Vean, separados por dos cadenitas que aquí en el video espero que, se que me dé a explicar. Ya saben que si es así como siempre, pues te hago la cordial invitación a que te suscribas al canal que vengas con nosotros acá a aprender este bonito arte de el crochet no te olvides darle click ahí donde dice a la botita roja donde dice suscribirse y activar la campanita también para ser de las primeras personas en siempre estar viendo mis videos que yo estoy Subiendo, entonces la flor, no se preocupen. Esta flor eh, busquen acá en la descripción del video. Les voy a dejar cómo tejer esta flor que ya la tenemos acá, ya está disponible en el canal para ustedes. Entonces, para realizar o tejer esta diadema, vamos a estar utilizando estambre amarillo, un poco de marrón. Vean para poder tejer lo que es eh, la flor. Eh, vamos a estar también las tijeras, lo vamos a tejer con un gancho eh, a crochet de dos del número 2 y vamos a usar también la aguja laner. Así que ya saben que preparados en sintonía con este video que está muy bonito y práctico para tejer esta bonita diadema a crochet. Entonces vamos a montar crocheteras en eh, 10 eh, cadenitas. Vamos a hacer el nudo corredizo. Y vamos a introducir el gancho. Vamos a tejer en este caso con el gancho de número 2. Y vamos a levantar 10 eh, cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vean, ya cuando ya tenemos las 10 cadenitas, voy a levantar: 1, 2 y 3. Y desde la quinta cadenita. Desde acá vamos a comenzar a tejer, ¿ya? desde esta voy a tejer una, dos ¿ya? puntos altos y tres, voy a dejar dos cadenitas. Acá dejo una y dos, y dejo también abajo. Vamos a dejar una, dos, y vamos a tejer las, los últimos cuatro, cuatro puntos. Vean, esta es la primera vuelta: vuelta uno y dos, que vamos a estar repitiendo durante todo el tejido. Vamos acá: una, dos. Vean, tres y cuatro. Cuatro puntos altos. Perdón, acá hacemos. por pues lo ponemos y sería el cuarto punto alto, vareta o pilar. De esta manera, vean. Esta es la vuelta número uno. Vamos a ir repitiendo vuelta 1 y vuelta número 2. Ya luego que... Que llegamos por acá, voy a dejar eh, en este caso. Vamos a levantar cinco cadenitas: 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos el tejido y vamos a comenzar a tejer. Ahora acá, donde está este punto, ¿verdad? donde tenemos este punto que tenemos por acá, lo tejemos en punto alto. Donde dejamos el espacio, vamos a tejer dos. Una. Y dos. Y tejemos el siguiente por acá. En esta parte. Vean, cuatro. Voy a tejer ahorita dos cadenitas de separación. Una y dos. Y voy a unir acá en la tercera cadenita con un punto alto. Esto sería la vuelta número dos. ¿Ya? Que vamos a ir repitiendo. Ahorita volvemos a repetir la vuelta número uno. Que la continuamos siempre levantando tres cadenitas. Ya vamos a levantar tres cadenas. Una, dos y tres. Continuamos acá. Donde está el espacio. Vamos a introducir una. ¿Ya? Donde está el espacio. Vamos a colocar dos puntos altos. Bien, ya luego que colocamos los dos puntos altos acá donde tenemos el espacio, pues colocamos el siguiente acá en la primera vareta, vea, en el primer punto alto que hemos levantado, vamos a colocarlo, vamos a dejar dos cadenitas, una y dos, y vamos a dejar uno, dos puntos acá y comenzamos en el siguiente, ¿verdad? en el punto que continúa, que colocamos uno, vamos a colocar acá uno. 3 y ubicamos acá lo que es la tercera cadenita y colocamos por acá el punto alto y de esta manera lo vamos a llevar, vean, colocando vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1 y ahorita repetimos la vuelta número 2 dejando 5 cadenitas 1, 2, 3, 4 y 5, giramos el tejido y ¿vean? En, en una vareta antes de llegar al espacio vamos a colocar un punto alto, colocamos dos en el espacio, una y dos, volvemos a colocar otro aquí en el punto que continúa. De esta manera voy a dejar dos cadenitas, una y dos, y ya luego voy acá a la tercera cadenita a colocar el punto alto. De esta manera, vean. Y así vamos repitiendo, como les digo, vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1 y vuelta 2 durante todo el tejido hasta tener el largo que ustedes quieran esta diadema. Ya en esta parte, vean cuando ya tenemos el tejido como tiene que ir, vean de qué manera nos queda y... Lo vamos a unir por estas partes. Ya saben ustedes cómo unirlo. Entonces, ya cuando lo tenemos eh, como, como queremos, el tamaño, vean, vamos a hacer acá. Y vamos a ir. Levanto una cadena y voy a realizar el primer punto. Voy a realizar eh, dos puntos en cada parte de esta, vean. Una. Estamos trabajando ahorita puntos bajos. Y dos. Voy al siguiente. Vean el siguiente punto que está acá. 1 y dos. De esta manera hasta tener, vean, eh, en toda la vuelta lo que es los puntos bajos. De esta manera, colocamos dos en cada punto alto de los que hemos trabajado. Y dos. Y así vamos a hacerle a esta vuelta y vamos a hacerle también a esta otra vuelta. Entonces yo lo voy a realizar y regreso con ustedes para decirles qué más vamos a realizarle a esta bonita diadema en este bello punto el día de hoy. Bien, ya luego que le hemos puesto, vean, le vamos a poner estos abanicos a caloría. Lo mismo que hacemos en un lado, le hacemos en el otro. Vean qué bonito nos queda. Entonces vamos a comenzar. Comencé aquí, vean, con un punto bajo y ahora dejo eh, una, dos y aquí en la tercera, en, la ter en el tercer punto vamos con uno, dos, tres. 4, 5, 6 y vamos a colocarle 7 puntos altos. 7 puntos altos acá. Tenemos los 7 puntos altos. Vamos a dejar 2, dejamos 1, 2 acá en el tercero. ¿vean? Vamos a unir con un punto bajo. Y volvemos nuevamente. Dejo 1, 2. Acá en el tercero vamos a introducir nuevamente 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7, luego que tenemos los 7 puntos altos o el abanico de 7, si lo pueden ver acá, vamos nuevamente, dejo 1, eh, 2 y aquí en el tercer punto vamos a unirlo con un punto bajo. Nuevamente vuelvo a dejar 1, 2 y continúo en el siguiente colocando los 7 puntos altos, y así vamos a realizarlo hasta llegar a la parte donde hemos comenzado. ¿Vean? Nos va a ir quedando de esta manera bien bonita. Y le vamos a colocar también una flor. Que estén pendientes de la descripción del video. Porque ahí les voy a dejar el link para que puedan tejer la flor. Porque esta flor ya se encuentra en el canal. Vean, esta flor la vamos a colocar. Esta ya la pueden encontrar ustedes en el canal. Vean cómo la vamos a, a, a decorar así bien bonita. Entonces estén pendientes de la descripción del video porque ahí va el link para poder, eh, o el, el, el enlace, perdón, para que ustedes puedan realizar esta flor y decorar esta diadema. Entonces yo voy a terminar acá y regreso con ustedes. Y bien chicas, vean el resultado, cómo nos queda esta bonita diadema con esta flor de cinco picos por acá. Esta flor, no se preocupen que como les repito, la voy a... A subir. Eh, aquí en la descripción del video les dejo el link para que puedan tejer. Porque esta flor ya está disponible en el canal. Ahí la tienen ustedes para que la puedan tejer. Vean, el tejido queda muy bonito, muy práctico. Una diadema que tiene 42 centímetros de diámetro. Está muy fácil de realizarlo. Y nos queda de esta manera así, bien bonita. Ya saben que está. Eh, disponible la flor, como repito, en el canal. Y como siempre, ya saben que pueden encontrar también todo mi contenido en redes sociales. En Facebook, eh, Luis Mauricio Duarte Miranda. En la fanpage, ahí en Facebook, búsqueme también como el rey del crochet y le dan like a la página y se agregan de una vez. Y también en Instagram, como manualidades la manita feliz. Ya sabes que si te gustó el tutorial, te gustó la diadema, pues regálame dedito arriba, un comentario aquí en la parte de abajo y ayúdame a compartirlo. Los videos para llegar a más personas así que yo me despido y nos vemos hasta el día miércoles con otro bonito video tutorial recuerden que hoy tenemos también video los días sábados que estaré grabándoles los sábados para que ustedes tengan ahí mucho material para poder tejer en sus casitas así que yo me despido y chao